Desde ya se encuentra abierta la mesa de conversación entre el distrito y los silleteros para determinar qué precio tendrán las sillas para carnavales este año. Nosotros todos los años lo manejamos de acuerdo al IPC, que es el 3.8 de cada año. Estamos hablando a 2.800 alrededor por cada silla. No sabemos ahora la nueva gerente de espacio público con qué técnica nos va a hacer una propuesta para pagar los impuestos, pero sí tenemos conocimiento que los hacedores del carnaval, unas asociaciones y fundaciones, quieren que se le haga una contribución adicional al impuesto que pagamos. Aseguró que es necesario que la alcaldía replantee algunos aspectos para que puedan brindarle mayor economía a los consumidores finales de este servicio. Por ahí una propuesta que estamos debatiendo sobre una contribución adicional a los hacedores del carnaval, pero de verdad que no la compartimos porque nosotros también somos entidades que somos en el sentido social y no podemos incrementar demasiado los impuestos porque esto afectaría a la comunidad. Las asociaciones de silleteros invitan a la ciudadanía a estar muy atenta al precio oficial para que no sea víctima de inescrupulosos que suelen exigir un valor por encima de lo permitido.